Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ciudad se prepara para una procesión de esas que hacen historia. Ayuntamiento y subdelegación han preparado un plan especial con cortes de tráfico y aparcamientos adicionales para las miles de personas que vendrán. Los empresarios cordobeses están satisfechos con la gestión que está llevando el nuevo equipo de gobierno en urbanismo. Creen que atraerá a más inversores. El Colegio de Médicos de Córdoba busca el pueblo más saludable de la provincia. Les contamos cómo. Va a ser uno de esos acontecimientos que traerá a Córdoba miles de visitantes. Se trata de una gran exposición y una magna procesión a la que han llamado Por tu Cruz Redimiste al Mundo. Su celebración sacará la calle al mismo tiempo a 31 pasos procesionales por la zona patrimonial de la ciudad. El alcalde ha presidido este mediodía una reunión de la Junta Local de Seguridad para preparar el plan de movilidad y seguridad que habrá que aplicar de manera excepcional con motivo de la procesión magna que recorrerá parte del casco histórico de la ciudad el próximo día 14. Aquí estamos trabajando codo con codo para que quien venga a esta magna exposición solo tenga que centrarse en disfrutar y recrearse tanto en el aspecto religioso como en el artístico. Porque tengo que deciros que en esta reunión, que efectivamente ha sido densa de trabajo, lo que se evidencia es que estamos perfectamente eh, acompañados de unos magníficos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto por policía local, policía nacional, guardia civil, la unidad de policía escrita, e incluso hemos tenido hoy la participación de la agrupación del mandado y confradía y puedo asegurarle a todo el mundo que puede estar muy tranquilo en la celebración de esta banda, que está todo perfectamente previsto. Se prevé que este acontecimiento religioso congregue en la capital a unos 200.000 visitantes que vendrán a ver los 31 pasos procesionales que saldrán simultáneamente a la calle. Será como concentrar toda la Semana Santa en un solo día en el entorno de la mezquita catedral. De hecho, el itinerario será prácticamente el mismo que el de la carrera oficial. Se establecen 1,80 metros de anchura para peatones por detrás de las sillas y puntos de acceso a la puerta del puente, calle Amador de los Ríos, Filmoteca o calle Manrique. Eso obliga a que tengamos que estar durante todo ese día realizando labores de información en encauciamiento para que no se acumule la permanencia de público en esos espacios, evitando así aglomeraciones que podrían eh, generar problemas en cuanto a seguridad de evacuación. Todos esos itinerarios peatonales se van a señalizar en todo el recorrido con una cartelería específica indicando la necesidad de no permanecer en ellos para evitar la obstrucción en caso de emergencia. Junto con Policía Local y Nacional trabajarán 200 agentes de la Guardia Civil. El punto de coordinación estará en el centro de recepción de visitantes. Con que la, la vida de las personas que están en el casco histórico, pues esos días pues, transcurran con la mayor normalidad posible dentro de la excepcionalidad. Y bueno, también todos los aspectos que tienen que ver con el turismo en esta zona y también... En, la, en las otras zonas porque bueno, las imágenes van a estar en otros diferentes templos de la ciudad pues hacer eh, esa convivencia hacerla lo más, lo más fluida y el público asistente podrá acceder al patio de los naranjos por cinco entradas y el aforo será controlado por seguridad privada. El ayuntamiento hará públicos los cortes de tráfico y habilitará cinco líneas especiales de Aucorsa, también un aparcamiento en el Arenal con 4.000 plazas para vehículos privados y 300 para autobuses. Los empresarios cordobeses están muy satisfechos con la gestión que está llevando el nuevo equipo de gobierno en la gerencia municipal de urbanismo. Su presidente se ha reunido hoy con los responsables de este área y ha destacado sobre todo el plan puesto en marcha a mediados de julio para agilizar la concesión de licencias. Eh, se ha cogido el toro, eh, permitirme la expresión taurina, por los cuernos desde el primer momento y eh, se han puesto a trabajar eh, seriamente en lo que desde esta organización, desde la Confederación de Empresarios y desde el mundo de la empresa, pues veníamos denunciando sistemáticamente desde hace ya varios años, no solamente en el anterior mandato, sino este es un tema que venía eh, de largo del de colapso que se estaba produciendo en la gerencia de urbanismo y el frenazo a la actividad económica y si me permitís incluso pues la, el desánimo por parte de muchas inversiones en poder eh, desarrollarlas en nuestra ciudad, que además es magnífica. Les han informado de la distribución por categorías de los expedientes y su posterior redistribución como fórmula para resolver el problema de aquí a los primeros meses del año que viene. Eh, de licencia. Hay un dato que no se nos ha pasado desapercibido a la Confederación, y es que en este mismo mes de agosto se han dado 400 y pico licencias para eh, construcción de 400 y pico viviendas. Eso en agosto en Córdoba no había pasado, yo creo que nunca. Y ese es un dato que está ahí y es un dato que hay que tener muy, eh, muy en consideración. Los empresarios tienen mucho interés también en la nueva ordenanza de declaraciones responsables y licencias económicas. Eh, nos han informado de que está prácticamente finalizada su redacción, está, en, está otra vez en... En, en, en realización por parte del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Córdoba, concretamente del catedrático señor Don Manuel Rebollo y sus colaboradores. Y eh, espero que en breve plazo podamos tener conocimiento del texto que de verdad se va a tramitar. Sabéis que en épocas anteriores ha habido un par de textos eh, navegando, pero el texto que de verdad eh, se va a tramitar... Díaz no es partidario, por último, de reformar el actual Plan General de Ordenación Urbana. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para poder optar al reconocimiento de pueblo saludable de la provincia de Córdoba. El título lo otorga un jurado especializado en materia sanitaria dentro de un certamen que organiza el Colegio de Médicos. El año pasado el municipio ganador fue Añora. La idea la tuvieron el año pasado en el Colegio de Médicos. Crearon un certamen para elegir al pueblo más saludable de la provincia. La convocatoria fue todo un éxito, así que en ese 2019 vuelven a anunciarlo. Cuentan con el respaldo de la Diputación. Eh, el objeto del certamen es que, bueno, pues que los municipios tomen conciencia de que trabajar eh, por la salud de, su, de sus habitantes trabajar por, bueno, por, por esas ciudades más sostenibles, donde hablar de sostenibilidad puede hablar de consumo responsable, de buenas prácticas y hábitos eh, de alimentación y sin duda alguna puede potenciar todo lo que es el, el, el ejercicio ¿no? corporal para mejorar y prevenir y trabajar por, por nuestra salud. Añora fue el municipio ganador del certamen en la primera edición por sus programas de envejecimiento activo y las actividades para promocionar la salud entre los más jóvenes. Los que quieren obtener ese reconocimiento en la segunda edición deben saber que el jurado valorará el fomento de hábitos saludables desde la guardería al instituto, la limpieza de las calles, el control del ruido, la calidad del agua que consumen los vecinos, la seguridad de las viviendas o la gestión de los residuos. Porque hay una serie de determinantes de la salud que no son no dependen de la atención sanitaria que, que prestemos a la población, que es importantísima. Hay otra serie de determinantes, como son la, los estilos de vida, el medio ambiente, la biología y la genética, que eso sí depende de nosotros directamente y de la sociedad. ¿no? Pero lamenta Galán, las inversiones de las diferentes administraciones públicas no van acorde con esta realidad. La atención sanitaria, que es responsable del 11% de la mortalidad de las personas, sin embargo, el gasto que ocasiona es de un 90,6% del total de lo que se invierte en salud. Los estilos de vida que son importantísimos, que es un 43% lo que influyen en la mortalidad de las personas, tan solo el gasto es un 1,2. El, el menor porcentaje, 1,2% del gasto total que se. De sobre el área de salud. ¿no? El plazo de inscripción para el certamen estará abierto hasta el día 30. El galardón se entregará el 8 de noviembre durante las celebraciones del Día de la Provincia. En la crónica política Izquierda Unida y Adelante Andalucía han pedido hoy la dimisión del consejero de Educación, Javier Imbroda. Le hacen responsable de lo que ellos consideran un deterioro de la educación pública andaluza ese cambio profundo que estaban eh, diciendo ese cambio profundo que estaban avisando y que están ya concretando es un cambio donde bueno pues se pone el, el neoliberalismo eh, toda la carne en el asador y como vemos por ejemplo en, el, en lo que vamos a hablar hoy que es la cuestión de la educación y cómo se ha venido también con los anteriores gobiernos del Partido Socialista, deteriorando la educación pública frente a la educación concertada, que es la educación privada, en ese como digo, bueno, pues, poner toda la carne en el asador para que Andalucía sea la punta de lanza del neoliberalismo en nuestro país. Recuerdan que el Ejecutivo Autonómico ha eliminado para este curso 57 líneas educativas en la provincia. El recorte ha afectado a más de la mitad de los municipios. Llevamos demasiado tiempo financiando más a la educación privada que a la educación pública. En este presupuesto actual que tenemos desde la Junta de Andalucía se sigue apostando por esa educación privada con fondos y con recursos públicos que deberían de servir para mejorar esa educación pública, que es la que cubre a todos y a todas. Mi generación, la que yo represento, la de los años 80 somos todos. Los hijos de la escuela pública, somos la mejor generación formada y están en riesgo las siguientes generaciones ya de perder esos derechos adquiridos. Almodóvar del Río o Doña Mencía son algunas de las localidades afectadas. Denuncian también el despido de 73 trabajadoras de escuelas infantiles, asunto que llevarán al Parlamento en forma de proposición no de ley. Críticas además para el plan de verano. Dicen que ha sido un fracaso porque apenas ha llegado al 2% de los escolares. Y que además se destinaba a los alumnos que menos necesidades educativas tenía, supuso un fracaso y un despilfarro del dinero de fondos europeos. Otra embrodada más también la tenemos ahora con las instrucciones de primaria. Son unas instrucciones que no han sido consensuadas con la comunidad educativa, unas instrucciones que han supuesto el aumento de las horas de religión en detrimento de otras especialidades, unas instrucciones que están volviendo literalmente locos a los directores de los centros educativos porque no consiguen cuadrar esos horarios y unas instrucciones que han sacado también a la calle a profesores, a maestros de primaria y a profesionales interinos de la educación pública de Andalucía. Para este viernes se han convocado concentraciones a partir de las 10 de la mañana en todas las delegaciones provinciales de educación. En ellas pedirán la dimisión de Javier Imbroda y también la del consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, por su gestión y declaraciones públicas en la crisis de la listeriosis. Esta opinión frente a la política educativa del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos la comparten también los concejales de Podemos en la capital y la verdad estamos cansados de asistir a recortes y a políticas austericidas eh, en esta Junta de Andalucía bueno pues debidas a estas políticas educativas llevadas por el PSOE durante cuatro años y en estos momentos por pues, los partidos de derecha los datos que han hecho saltar sus alarmas dicen han sido los de los recortes de unidades en infantil y primaria en toda Andalucía. En la provincia de Córdoba son 17 de infantil y 44 de primaria y en la capital 10 en infantil y 15 en primaria. Aseguran que el recorte se ha concentrado sobre todo en los barrios periféricos, Poniente, Levante y Sur, y cuentan que la jefa de planificación educativa de la Junta les confirmó que la decisión se debía a una bajada de la natalidad, aunque precisamente en esos barrios ha bajado menos. Entonces, ¿cuál es la razón? Lo que se está dando es un fenómeno migratorio eh, importante en el momento que... Quedan plazas escolares vacantes en los centros que están mejores considerados, en barriadas con menos problemáticas sociales. Lógicamente, en las padres y madres más preocupados por la calidad de la enseñanza para sus hijo en las barriadas periféricas los llevan, los desplazan hacia allá. Luego está habiendo una migración de barrios deprimidos a barrios que están mejor situados. Esto es peligroso porque esto agrava aún más esa discriminación que sufren estos barrios. Otra consecuencia es el recorte de la plantilla de profesores y el mantenimiento de la ratio en las aulas. Este descenso de alumnos eh, suponíamos que tenía que verse inmediatamente eh, reflejado en un descenso de la ratio, que es lo que venimos eh, luchando y reivindicando el profesorado desde hace muchísimos años. Una ratio que se mantiene todavía en primaria en 25 y lo que es mucho más grave en infantil también en 25. Esto es inconcebible. Os podéis imaginar cómo se la apaña un profesor o una profesora con 25 niños y niñas de 3 a 5 años encerrados en un aula. Es una verdadera barbaridad. Por lo tanto, creemos que si efectivamente ha disminuido la natalidad, automáticamente tendría que haber disminuido la ratio. En Podemos piden campañas a favor de la educación pública. No sé ahora mismo esa... Más cosas, casi 100 equipos competirán este año en el torneo internacional Caja Sur Cup que comienza mañana viernes y se prolongará durante todo el fin de semana. La séptima edición viene con una importante novedad, la cita sale de la capital para viajar por la provincia. 1.400 niños y 250 técnicos acudirán este fin de semana a su cita con el torneo internacional Cajasur Cup. Han confirmado su presencia 96 equipos, entre ellos Sevilla, Barcelona, Málaga y Español. Destaca la presencia de competidores extranjeros representados por el Fútbol Club Oporto y el Sport Lisboa Benfica. Las mejores canteras de Córdoba y Provincia competirán en la escuadra más representativa de Andalucía y Extremadura. Desde la excelentísima Diputación de Córdoba seguiremos apostando por este tipo de eventos y os deseamos la mayor de las suertes en este séptimo torneo. Los deportistas competirán en las categorías de Prebenjamín, Benjamín y Alevín de Fútbol 7. Y la gran novedad de este año es que no jugarán solo en la capital. El torneo ha decidido salir a la provincia y habrá partidos en las localidades de Fernán Núñez, Montemayor y Montilla. Me sale un poco el, el, el que este torneo pues también sirva un poco como de homenaje a. ...a tanta gente que se dedica al fútbol base... ...y que dedica tantas horas y que dedica tanto esfuerzo... ...y que no suelen ser recompensados eh, mínimamente... ...no ya en lo económico, que por supuesto... ...sino además por, por la hora y por el, la dejación que hacen de la familia... De, ...de sus trabajos, de sus cosas... ...y yo quiero también el que este torneo pues también sirva un poco... ...de homenaje a toda esa gente que es mucha". La gran final se disputará en Montilla el próximo domingo... Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 6 de septiembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos, nubosidad de evolución en las sierras con probabilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en la subvética, las temperaturas en descenso rondando una máxima de 35 grados y una mínima de 21. Los vientos soplarán flojos variables. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada el miércoles 4 de septiembre. 7, 22, 25, 39, 45, 46. Número complementario 8, Reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 75.653. 75653. Es el momento ahora de echar un vistazo a lo que trae nuestra agenda cultural. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Hasta aquí las noticias de PTV del jueves 5 de septiembre. Disfruten mucho de lo que queda de él, porque aún no hay tiempo. Adiós.